Ha llegado Rita, que es de Brasil. También Davide. Y qué cosa tan linda de persona. Gesticula feliz y empieza a hacer estiramientos, como si estuviera contento por haber dado con un remanso de paz en el camino. Yo me he movido y he encontrado un columpio. Antes intenté dar un paseo en dirección al cementerio, supongo. Era hacia el campo, pero un perro furioso y amenazante me lo impidió. Me he llevado un libro del albergue. He pedido permiso. Hay una hoja pegada al libro. Es de la autora, Cristina Cerezales, pero está firmada en Calzadilla de la Cueza. Dice que su intención es dejar esta novela, de oca en oca, en la mayor parte de los albergues del camino, para que el peregrino pueda comenzar su lectura en uno de ellos y seguirla en el siguiente, dejando cada vez el libro en el lugar en el que lo encontró, para que otro peregrino pueda hacer el mismo uso. Dice que no es una novela del Camino de Santiago, pero que en ella se desarrolla un fuerte camino interior, que fue concebida y pensada en sus largas caminatas peregrinas. Abro al azar una de sus páginas y leo lo siguiente. Pero ¿cómo regresar al lugar que ya no existe? Ha cerrado los ojos demasiado tiempo. Ha vivido aislada en su molino. Hago una llamada. Me sirvo al mismo tiempo de un contestador. Es a Navarra. Le he escrito un mensaje previo. Si no me respondes y te llamo, me harías un enorme favor, porque podría compartir contigo momentos desde mi soledad para tu soledad. El camino, como lo pensé, ha comenzado para mí, viviendo lo que siempre me niego a vivir, la profunda devastación del corazón.